Bueno, vean ustedes estas imágenes, nos estaba comentando producción de qué se trataban, y es precisamente por parte de los bomberos departamentales, porque en la madrugada, en las últimas horas, pues en el kilómetro 80 de ruta a Casillas Santa Rosa, se trasladan, son varias personas, Gadiel, son trasladadas por haber sido intoxicadas, o sea, por haber inhalado, me imagino, alguna sustancia, algún gas. Bueno, en este caso no había leído yo, pero es gas lacrimógeno. Son trasladados hacia Nueva Santa Rosa. El gas lacrimógeno, por estos disturbios, pues fue necesario utilizarlo por los disturbios en Castilla Santa Rosa. Recordemos que ahí hay pues un pleito por las mineras, ¿verdad? Que son temas álgidos de poder tratar, pero ha habido mucho problema con esta minera que está por allí, y pues los pobladores no están a gusto, digamos, con la situación. Uh-huh. Debido a todo este contexto que tú estás mencionando, Heidi, los pobladores manifestaron y ocasionaron disturbios esta noche, ayer en la noche y la madrugada, lo cual pues ha provocado estas personas intoxicadas con las lacrimógeno. Que dicen que es terrible, o sea, el inhalar gas lacrimógeno, o cuando alguien pues ha estado cerca de alguna manifestación o lo que sea, y logra, digamos, este gas llegar hacia donde está una persona, dicen que es una de las peores sensaciones que pueden haber. Hay varios periodistas nuestros que les ha tocado estar en sus labores, en acción completamente, y han descrito el gas lacrimógeno como una de las peores sensaciones de la vida, porque no pueden respirar, ahí sí que ni por la nariz ni por la boca. ¿Por qué? Porque es una sensación de que se te cierra la garganta, de que se te cierran las vías respiratorias, empiezas a llorar, la lloradera te produce mucosidad, y esta misma mucosidad hace que no puedes respirar, incluyendo pues que se te cierra la garganta definitivamente. Son efectos de este gas lacrimógeno. Ahí estamos viendo precisamente la sensación como de ahogo que tiene este joven. Luego de haber inhalado. No podía respirar bien. Fíjate, es que no. Heidi, uh-huh. De que algunos de los efectos son el lacrimeo, la irritación, uh-huh. y ceguera temporal. Sí. Los compuestos químicos utilizados más habituales son el bromuro de benzilio, que es un componente que hace que las personas pues pierdan el control de esta forma. Y fíjate que fue utilizado por primera vez en la Guerra Mundial en 1914. Y sigue utilizándose luego de 103 años. Entonces, estos son los efectos del gas lacrimógeno, y todo viene pues por estos incidentes ocurridos en el kilómetro 80 en el sector de Casillas, Santa Rosa.